hablando? Soy Olivia Béscapo. Yo soy Emma Béscapo y somos mellizas. Hace 2 años que acogemos animales. Yo creo que acogerlos te recompensa. Quiero ayudar a salvar perros necesitados. Ahora tenemos a Paddy y también tenemos 6 perros más. 3 gatos y 2 conejos. Tenemos 2 papillones, Paddy y Birdie. Paddy es más grande que Birdie, que tiene la apariencia y el tamaño que debería tener un papillón. Cuando recibimos a Paddy, pesaba 15 kilos. No sabemos mucho sobre la historia original de Paddy. Vivía con una mujer mayor que lo alimentaba con las sobras de su comida. Ella fue a un hogar para ancianos y su familia lo llevó a un refugio porque no podían encargarse de él. Él era obeso y apenas podía moverse. Ni siquiera podía pararse solo. Al principio empezó a bajar de peso muy rápido y luego de unos meses dejó de bajar de peso. Él solo dejó de hacerlo. Paddy es gracioso, tiene mucha personalidad. Él es muy consentido. ¡Ve afuera! ¡Vamos, Paddy! ¡Ve afuera! Tiene la típica personalidad exigente de un papillón. Es como un rey en el cuerpo de un perro pequeño. Paddy tiene problemas para compartir. Todo lo que él cree que le quitó a alguien más, lo protege. Para que Paddy sea adoptado, tiene que alcanzar su peso ideal. Creo que es importante que encuentre un hogar permanente porque es un perro estupendo. Creo que debe vivir sus mejores años en un buen hogar donde pueda tener aventuras y hacer las actividades que quiere hacer. ¡Chicos, a cenar! Me llamo Mark Hernández. Ella es mi esposa, Angela Nellman. Tenemos una familia Brady moderna. Así la llamo yo. Tenemos 4 hijos. Edwin, Ellie, Kayan e Inara. Y tenemos 2 pugs, Kiera y Mal. Tenemos 3 gatos, Thor. También tenemos a Sapphire y Nico. También tenemos un dragón barbudo. Nuestra casa es un zoológico de mascotas. Thor era el único gato antes de que llegaran sus gatos a casa. Y entonces, las cosas cambiaron. Empezó a marcar su dominio. Sí. Como que pensó, ahora tengo que luchar, soy el amo del gallinero. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Y le hizo eso a los perros también. Creo que notamos que Thor engordaba cuando ya era tarde. Como que de pronto se te aparece. Es un proceso lento y dices, ok, tenemos un problema. Thor está redondo y se desparrama al acostarse. Su panza se mece cuando camina. Notamos que Thor es el primer gato en saltar a la comida cuando mueves la bolsa. Thor llega al instante. Y al llenar el tazón, Thor salta, empieza a comer, se llena de comida, baja, vomita todo y luego vuelve a comer de nuevo. Sí, es muy frustrante. Como todos los niños van y vienen, creo que el caos se le pega a las mascotas. Creo que debemos tener algo de organización para las mascotas, como alimentar a los perros y a los gatos, limpiar la arena, intentar que todos trabajemos juntos para que sea una casa feliz para nuestras mascotas. Sí. Sería fantástico. Quiero que sea saludable. Ya tiene 11 años, es un gato viejo y quisiera que viva el mayor tiempo posible. Voy a llorar. Yo soy Christine Walker. Y yo soy Nick Condia. Y nuestra mascota se llama Chipa. Hace 1 año y medio que tenemos a Chipa. Un amigo manejaba por la autopista y vio un auto frenar y arrojar a un perro por la ventana en la autopista. Y él trató de hacerle señas, dijo, ¿qué haces? Pero el tipo se fue. Así que se la quedó solo por un tiempo porque ya tenía un perro y no se llevaban bien. Así que la adoptamos. Su nombre completo es Chipa Chipita Chiquita Walker Texas Rangers. Y el Chipa es un tipo de pan en Paraguay. Y cuando Chipa se acuesta, parece un pedazo de pan. Crocante por fuera y suave sí. Por dentro. Le encanta la comida, la motiva mucho la comida. Siempre piensa en comida, siempre busca comida. Cuando sale a pasear, cuando vienen visitas, siempre espera la comida. El queso es su favorito.
Puede ser queso parmesano, un poco de mozzarella, lo que sea. Ella está ahí y lo huele de inmediato. Puede estar dormida, pero apenas abrimos la bolsa, ella da un salto y corre hacia la cocina. Cada mañana. ¿Cómo decirle no a esa cara? ¡Miren esa carita! Chipa come restos de comida y dulces, sobre todo cuando cocino. Si algo se cae mientras cocino, ella se lo come antes de que yo pueda recogerlo. Después de 4 o 5 meses, notamos que Chipa engordó. Nuestros amigos venían sí. Y decían, ¡wow, Chipa está un poco más gordita! Sí, a veces íbamos al parque y alguien venía y decía, ¿tu perra va a ser mamá? Sí. Sí. Oh. Como Chipa es tan cariñosa, su sueño dorado sería ser perra terapéutica. Vimos cómo es con la gente y ella tiene el don natural de darle alegría a la gente. Nos gustaría mucho que pudiera tener la posibilidad de darles consuelo a los niños y a los adultos. Es nuestra mejor amiga y los dos admitimos que necesitamos ayuda para que Chipa pierda peso. Queremos asegurarnos de que deje de obsesionarse con la comida antes de que sea demasiado tarde. Soy Erin Davoodi. Soy Ferry Dun Davoodi y me dicen Dun. Y estamos casados hace 10 años. Tenemos una finca de 42 hectáreas. Tenemos 4 hijos. 20 terneras. 3 caballos, 20 gallinas y un pony. Un perro, 3 gatos y Baby, nuestro cerdo. Pensábamos que Baby sería un cerdo enano, que podríamos ponerle una correa para pasearlo, pero solo pudo usar la correa unas 3 semanas hasta que ya no le entró. Era un cerdo enano que terminó siendo no tan enano. Baby y Dun tienen una relación muy especial porque el lenguaje de amor de Baby es la comida y él es el que lo alimenta. Es adorable, lo amo. No tenemos un corral para Baby. Dejamos que él sea libre. Hola, Baby. Vive acá, es parte de la familia. Así que no queremos confinarlo a un lugar. Dejamos que haga lo que él quiera. Y lo que quiere es comer. Así que busca comida por toda la granja y el granero. Tenemos muchos robles y él se come todas las bellotas que caen. Yo no recomiendo ser una ardilla acá. Sí, nadie ejercita a Baby porque creo que podría lastimarse caminando mucho o corriendo por la granja. Él hace ejercicio todo el tiempo. Camina de una bellota a otra y camina de otra bellota a otra bellota. Eso es ejercicio. Camina y come, camina y come. Me entristece que Baby sea tan gordo. Sé que los cerdos tienen que ser grandes, pero es un problema, es triste. No queremos eso en nuestros animales. Creo que es nuestra culpa que Baby sea tan obeso. Todos lo alimentamos, todos disfrutamos al verlo comer. Nos pondría muy triste que algo le pasara a Baby. Es parte de la familia. ¿Nico? ¡Nico! Me llamo Summer. Me llamo Leo. Tenemos una casa grande. Tenemos 4 hijos. Y 3 perros. Estamos casados hace 18 años. 18 gloriosos años. Gloriosos años. Y tenemos un mini Sharpei llamado Nico. Nico debe ser el perro más tranquilo que puede existir. Es muy holgazán. Es diferente a nuestros otros perros por el simple hecho de que no necesita interacción. No hay que hacer nada. Él está feliz, muy conforme, durmiendo. Puedo estar trabajando y de repente oigo unos ronquidos incesantes. Miro alrededor y digo, ¿qué es eso? Por favor, es él. No persigue pelotas ni otras cosas. No le interesa ningún tipo de juguete. Si es algo con comida, le gusta. Pero el resto de las cosas no le llaman la atención. Noté que Nico subió de peso hace más o menos 1 año y medio. Pero no llegamos a entender qué es lo que cambió. Cuando uno lo mira, se ven los costados de su estómago cuando va caminando. Vemos que su estómago sobresale sí. Y decimos, ok, antes no se veía así. Y al ver a Nico desde atrás, cuando decide caminar, su trasero es grande y se mueve. Como los niños hacen muchas actividades, estamos muy ocupados, pero también nos gusta pasar mucho tiempo juntos. Creo que a Nico lo descuidamos por el hecho de que pensamos que es adorable, así gordito, pero no es bueno para su salud y queremos que viva lo máximo posible. Nico es todo para mí, para nosotros, y no puedo imaginarme
que él no esté acá. Eso es lo que me asusta, porque sé que tenemos que ayudarlo, sé que tenemos que cuidarlo más. Y me duele saber que podríamos ser la causa de algunos de sus problemas. Y si es algo de vida o muerte, creo que nunca me perdonaría no hacer todo lo posible para que esté sano. Sobre todo para los niños, porque ellos lo quieren mucho. Lo amamos.